summer's day in Scarabray became a wintry night. Foes from below, blood on the snow, bright crimson on white. Snow in summer, ice in my heart. Death's cold fingers tear us apart. Knowing that Mangar had hidden his reliquary in a charn ruin called Iwan Raig, the heroes set off in search of it. What they found was blood, madness, and the death of a hero. Muy buenas, mis sinfónicos virtuosos, y bienvenidos a otro capítulo más de Bartes 4. Y con eso que nos acaban de explicar, más o menos es cómo continúa nuestra misión. Y no me gusta lo de la muerte de un héroe. La verdad es que no me gusta nada, como suena. Esperemos que no sea ninguno de los que nosotros llevamos. No he podido hacer nada fuera de cámara. O sea que prácticamente tenemos los dos caminos que abrimos ayer, que yo creo que ya es bastante para poder explorar. Nos quedamos justamente al lado de la puerta para entrar. Exacto. Aquí nos quedamos en el bosque de Isriach. Y vamos a ello. Estamos curados, estamos bien. Y vamos para los pozos de azufre. A ver qué nos encontramos. Lo primero que vi son enemigos, o sea que va a haber batallitas. Nada más empezar. Zomitos Tro, creo que tengo bastantes. Tampoco he podido mirar ese arma élfica que nos dieron. Vale. Nos volvemos a meter en sombras. Vamos a ver de cuánto es la dificultad de los que hay por aquí. Aquí dos, por ejemplo. ¿Quién me ha visto? Alguien que estaba escondido a la vuelta. Madre mía, pues no es fácil, ¿eh? CA de 14. Casi todos los guerreros. Un arquero atrás. Vale. Metemos este en sombras. Con esta vamos a verciar. No le vamos a hacer nada el de delante, porque con esa pedazo de CA, imposible hacerle daño, claro. Vale. Con este yo creo que deberíamos de provocar a la arquera. Perfecto. La lluvia de flechas se la vamos a pegar aquí. Sí, creo que sí. Esta que provoque al que tiene CEA, para ver si se la baja algo, por lo menos a 7. Con 14 estamos hablando de complicadito, va a estar de algo complicado. Con un golpe desgarrador le bajaré bastante más CEA. Le dejo en 1, creo. No, le quito entera la armadura. Perfecto. Para que luego la lluvia le haga pupita. Y me temo poquito más. Puedo hacer el rugimiento de Kael para que ellos solos en la próxima se revienten vivos. Creo que voy a poner este en vez de pegar, que haga contraataques con postura de duelo. Sí, creo que va a ser buena idea. Y meter a concentrar a los dos magos.
para poder reventar en la siguiente, como Dios manda. Y a ver, porque esto nos van a reventar ahora mismo. A ver qué tal. Pinta de que pegan muchísimo estos. Joder, encima me ha movido a todos. Vale, les cae a esa línea. A esa línea la hemos reventado enterita. Perfecto. Golpe de guerra. Sí, creo que sí. A este, a ver si le hacemos polvo, porque tiene mucha vida. Vale. Y este, no están haciendo ningún casteo, o sea que me da un poco más lo mismo. Es que tiene una CA de 14, colega. No puedo provocarle. Podría mover a la derecha y bajarle un poquito la armadura. Aparte de estar cubriendo con este. Es que no, me han hecho polvo. Con lo de cambiarme a la gente, me han hecho polvo. Sí, le voy a mover aquí. Me han metido 17 de hemorragia. Madre mía. Complicados estos, ¿eh? Esto es otra cosa, desgarro de armadura, aunque no le he hecho nada, pero para la próxima ya va a ser de otra manera. Y este que le pegue el de atrás. Vale. Esta no sé si que haga un conflicto y se plante de aquí aquí. Le pega 6. O sea, cada vez que se mueve le mete hemorragia. Uf, es que me lo va a matar. A este paso me lo va a matar. Voy a beber. Tengo que gastar un turno en curarle, sí o sí. Porque es que me le ha hecho polvo. Vale, pues le deja enterito de vida. Ole nuestra clérigo, nuestra bardo clérigo. Estos están cargando ostión. Esta está medio protegiendo. Creo que tendría que... Es que la lluvia de flechas... Hombre, quizás sale atrás y no se mueve. No estaría nada mal. Porque de vida, ¿cómo andan el resto? Esperad un segundo. Me queda para hacer, no me quedan MPs ni de coña en este turno para poder curar, pero no está mal nadie. O sea, realmente el problema es que me les han movido y le han metido hemorragia a Dalvis, a nuestro pali. Vale, pues sí, creo que voy a hacer la lluvia y por si acaso, sí, se lo voy a hacer este de aquí atrás. Y voy al ataque con todo. Y esto a este de aquí para reventarle. Desvanecimiento. Y ahora ya sí que paso turno. Vale, no te muevas de ahí. Vale, más hemorragia. Os va a caer la de Cristo ahora mismo. Vale, hacia atrás y nos tenemos que meter en sombras. Para que no nos haya avistado nadie. Creo que voy aquí para curarnos, porque estábamos muy jodidos. Vale, es que hemos despejado entera la zona. O sea, realmente era una batalla contra todos los que había. Tela, ¿eh? Vale, abrimos botín. Pues no es tanto botín para lo que realmente hemos hecho. Vale, teleport a esta zona. Esto ya me gusta más. Vale, abrimos.
Vamos a pillar plantitas. Berro élfico. Tiene que haber más gente. Aquí hay mogollón de gente, pero vete a saber cómo se abre esto de aquí. Uy, aquí hay peña. Mira. ¿Hay gente muerta o qué? Claro, la historia es cómo narices abro yo esta puerta de aquí. Tiene pinta de que se va a abrir casi al final. O sea que de momento tengo que seguir por donde me están dejando ir. Soniditos extraños, como no. Porque estos árboles no me deja tocarlos, ¿no? Yo digo, bueno, un árbol de lo tipo élfico, pero ¿qué va? Vale, aquí tiene que haber más gente. Ahí veo como una nube mágica. Y un teleport. ¿No hace frío de repente? Esto tiene pinta de trampa que no veas. O sea, te ponen un cofre y un teleport justo delante. Y aquí dos tantas de lo mismo. Lo mismo. No me convence, ¿eh?, para coger eso. Aquí hay enemigos. Que sí, enemigos. Y tengo que ir ahí. En principio. Voy a probar, pero voy a probar en sombras, porque no me acaba de convencer. Pues esto es un teleport. Míralo. Hijos de su madre. Hay que desactivar esto como sea. O sea, lo que hacen es que te... Por eso está el tío muerto ahí. Qué buena trampa, ¿eh? Pues perdonadme que voy a salir y voy a entrar. Me apetece gastar comida a lo tonto. Hay que buscar la forma de desactivar esos teleports que han puesto. Si no, todo eso no lo cogemos. Claro, lo han hecho ahí para que vayas a... Sé que lo estaba viendo venir, digo, un teleport delante de un cofre. Muy mal. Pero había que probar. Ole a chamusquina, ¿eh? Y muy duro además. Como tenemos otro aquí, podemos jugar un poco con uno y otro. Aparte, creo que este es ilimitado. Sí, este es ilimitado. El de fuera es ilimitado. Genial. Aunque tengamos que tragarnos una paginita de carga. Pero merece la pena. Pues se van complicando las cositas, ¿eh, gente? Lo de la hemorragia, la verdad que está rotísimo. Claro, no sé si es por el hecho de moverte que se te multiplique la hemorragia. Pero es que no sé, fijaros cómo me han dejado al paladín en nada, ¿eh? Al tanque me lo han reventado. En cero coma. Vale, vamos a seguir por donde se veían los enemigos. Esto de momento ya sabemos que no lo podemos coger. Ninguno de ellos. Y aquí arriba había enemigos. A pillar esto. Recargo. Uff, pero es que aquí ya está un golem, pero estamos locos. 194. Pues me parece a mí que todavía no podemos ni tenemos de nivel para venir por aquí, gente. Podemos intentar la otra zona que abrimos.
Es que es ámbar tirando a rojo, casi. Nos pone lo de que será una buena pelea, pero por decirnos algo, vamos. Vale, aquí esto sí nos deja cogerlo. Porque tenemos lo de la gruta de los Siembradú, que me parece que es para conseguir un arma élfica. Podemos ahí ver qué nivel tienen los bichos. Si resulta que más son más acordes a lo nuestro, nos hacemos primero aquello, que parece mazmorra. Chetamos un poquito más a los personajes y venimos para aquí. Es que no he probado el resto de teleport que nos quedaban aquí fuera, pero lo mismo también te da acceso a otras zonas un poquito más light, para que te puedas ir preparando para lo que te viene aquí. Pues me ha roto los esquemas. Claro, es que si te han metido un demonio de fuego con un mago y varios goblins, la pelea tiene tela, pero mucha tela. Vale, como teníamos abierto para ir hacia donde los Siembradú, en el camino del lobo oscuro, que era este. Joder, es impresionante, tío. Alguna de las cositas de aquí, de las estructuras. Pues podemos intentar venir por aquí un poquito y ver qué hay. Entrar en la estancia de los Siembradú. De hecho, hablaban que había Siembradús allí muertos. O sea que aquí puede ser que encontremos más información. Vamos para adentro. Guau, cómo va la imagen, ¿no? Wow, esto acojona, gente. Vale, aquí hay una carta. Recoger nota de investigación de Faola en el elegido, página 1. Con las escrituras que encontré, intentó usar el poder del perro negro para controlar un Gilidú. Pero aunque canalicé mi voluntad en él de la manera proscrita, la criatura luchó conmigo, estalló en llamas y se cayó al suelo, dejando tras de sí un montón de cenizas ardientes. Debo volver a intentarlo. Debo hacerme con este poder. ¿Acaso no han proclamado los profetas que yo, Faolan, soy el elegido para liberar a nuestro pueblo a la gloria? No debo rendirme. Pues, como sea ese que está ahí muerto, la verdad es que Faolan no ha llegado muy lejos. Todo se ha dicho. Vaya sitio, peña. Esto acojona un poco. Vamos a buscar comida podrida. Bueno, para hacer zumito straw. Me viene bien. Vale, aquí no parece que haya ningún puzzle ni nada. Hay para guardar, eso sí. Vamos a ir revisando. Vale, abajo hay enemigos. Están pasando esa puerta. Vale, aquí hay un muerto. Y con la canción de ver a los muertos, seguramente podamos interactuar con él. El abuelo cielo, lo que el río se lleva, invoca a los espíritus de los muertos. Esta es la canción. Un fantasma de un berserker. Vamos a hablar con él. Vale, o sea que se enfrentaron a él y no exactamente, joder, como da esto de Yuyu, ¿no?
Espada con espada, más bien con artes mágicas, ¿no? Tiene pinta. ¿Cómo mola esto, tío? Por ahí se les oye a los enemigos. O sea, que hay goblins. Mira, un demonio de fuego. O la representación aquí. O que se ha quedado aquí clavado. Pues menos mal, que o esperemos que luego por la espalda no aparezca, ¿sabes? El colega. Vale, vamos a meternos en sombras y vamos a abrir, ¿no? Vale. No parece que haya nadie. Aquí al menos. Los tenemos. Aquí al lado. Aquí al lado. Vale, ¿esto cómo funcionará? Habrá que conectar, rotar en sentido horario. Ahí yo creo. Y girar este. Así parece que está como conectado, ¿no? Parece. Por aquí. También hay enemigos. Pues por donde va rabia Nordé. Vamos a ver qué tipo de enemigos y de qué level. No, aquí esto es para conectar. Esto bloqueado con magia es para avanzar. Vale. Pues nos queda esta. Gente. Esto es otra cosa. Esto ya mola más. No es tanto. Entonces es por aquí, gente. Vale, tenemos dos arqueros atrás. A los que yo creo que deberíamos de reventar rápido. Sí, pero al mago también. Vale, este nos metemos en sombras. Para tener la ventaja de que no le vean. ¿Cuánta vida tiene aquí el colega? 97. El mago. 50 los arqueros. Es que claro, tengo dos magos. Uno de 96 y otro de 97. Y el problema es que no puedo provocarles a los dos. Vale, voy a provocar entonces. El problema es que mando al mago atrás. Y eso no me mola. Nada en absoluto. Bueno, lo voy a hacer así. Voy a poner a la berserker. Voy a traer al arquero. Vale, ahora sí que puedo meter la lluvia de flechas aquí. Malo que voy a dejar vivos a los dos magos. Y eso nunca ha sido una buena idea. Pero bueno, es que hay mucha gente. Vale, esta que beba. Le pegará el de delante. Además no tiene fea, o sea que le revienta, pero bien. Rudimento de Kael. Para devolver hostias cuando nos pegan y que se prendan fuego. Creo que deberíamos de concentrar. Los magos nos van a intentar romper ese casteo. Pero quieras o no, así gastan sus turnos en, bueno, en atacarnos entre comillas. Pero creo que va a ser efectivo. Vale. Meditar, meditar. Además así cogemos escudo armónico. Vamos a intentar pegarle a este. Por irle bajando algo de vida a uno de los arqueros. Vale. Y no sé si con este también reventar al otro arquero. Sí, lo puedo intentar. Exacto. Vale, y pasamos turno. Vale, se lleva la hostia de vuelta. Hace el ritmo del arquero para que no se cambia.
Le ha pegado al tanque y le ha dejado bien, además. Vale, un soltar flecha y se ha ido atrás. Una meditación mayor, aquel. Vale, ahora tiene que caer todo. Aquel se toma una poción. Aquí ha caído uno. Vale, no sé si esta podrá reventar al que tiene delante. Sí, lo mata. Lo mata, perfectísimo. Nos quitamos un problema. Por un lado. Vale, pues han cobrado bastante. Sobre todo el tanque. Vale, lo bueno. ¿Tengo para romperle el casteo? Yo creo que sí. 14. Tengo 3 puntos. Un crítico. Adiós, casteo. Sí, sí, sí. No te potencias más, machote, no. Ni de coña te vas a potenciar más. Vale. Este, la lluvia de flechas allí atrás. Va a venir bien, yo creo. Con este sí voy a plantear el mega golpe. Yo creo que hacia este. A ver si engancha en su camino con rayos a los otros dos. Con este puedo intentar el golpe vampírico. No le voy a matar. Le voy a dar una buena hostia, pero no le voy a matar. Y por lo tanto no voy a conseguir puntos. No sé si intentar un conflicto. Claro, porque esta tendría que intentar chetar a Dalgis o curar a Dalgis, que está bastante tocado. Pero vamos, si alguien con CA de 18, es que el problema es que como atacan con magia. Vale, vamos a hacer un conflicto y vamos a cambiar a esta aquí. Le pega un golpe de 11 y con el golpe de la armadura. Vale, le hemos reventado bastante. No le mato, ¿no? No le mato por poco. ¡Qué pena! ¡Qué pena, tío! Vale. Pero si le doy un golpe mágico. No, todavía no. Es por dejarle tan justito que le mate con, exacto, con la daga vampírica. Y así encima es como si yo hubiera concentrado con cracks también, porque voy a coger puntos de magia. Perfecto. Murieron. O murió. Y me da 4 puntitos de magia. Y me permite 1 de 2. Puedo intentar reventar a este. No, tiene muchísima vida. No le voy a reventar. Por lo tanto, casi voy a castear. Uno tiene una magia, el otro tiene la otra. Vale, con esta voy a tomarme un zumito para conseguir puntos de MP. Y creo que voy a curar a Dalgis. Sí. Música de santuario. Perfecto. Pues ya sí que tengo que pasar turno. Vale, flecha explosiva. Meditación mayor te pones a hacer. Vais a morir, pero vamos, como perros, por hacer eso. Vale, victoria. Y me he llevado 8 de daño. ¿Por qué? Que estoy encima de una trampa. Me cago en Dios, que si estoy encima de una trampa. O sea, me han bloqueado el camino de salida. Uf, arco largo de corazón de roble. Y encima pega 8. Hostia, es la que me han liado, gente. Ahora me he quedado aquí encerrado, tío. Vale, voy a ver si puedo curar con esta.
Sí, pero puedo curar a una persona. Pensaba que podía curar a más gente. Vale, inventario. Vamos a comer, entonces. Recupera un poco, pero bueno, tomando bastante, por lo menos recuperar la vida. Ahora tendré para usarlo, ¿no? Tiene como un retardo. Vale, tenemos un problema. Por aquí podemos abrir, pero no sé si es recomendable. Madre mía, o sea que aquí hay trampas que te cagas. Cuando entras en estancias. Vale. Aquí no se ve nada. En absoluto. Ah, no, es que hemos entrado por aquí. Vale, o sea que hay que seguir dirección hacia allá, supuestamente. Esa es la salida. Ah, yo digo, coño, que me han encerrado, tío. Pensaba yo al principio. Me meto en sombras y abro. Madre mía, o sea que hay que conectar toda esta movida de sangre. Hostias, gente. Esto es una movida de puzzle. Qué guapo, tío. Vale, si yo giro aquí. Porque ahora mismo el flujo está aquí. Tal cual. Si yo lo quiero llevar hacia otro sitio. No, hacia allí no hago nada. No dirijo nada. La sangre directamente está metida hacia aquí. Si yo rompo esto, lo dirijo hacia otro lado. Vale. Ah, es que aquí hay algo que le impide salir. Vale, pero por aquí sí sale. No, no sale. Mi idea es que viniera por aquí para que activara lo de la primera sala, creo yo. Vale, así conecta con esto. Si yo giro esto. Vale, le doy servicio más para allá. No, otra más. Otra más. ¡Cómo mola! Vale, y si yo esto lo giro hacia acá. Así. Lo mando allá al final. Vale, he activado una. Otra fuente de sangre. Perfecto. Y si hago lo mismo aquí, activaré esta otra fuente de sangre, ¿no? Madre mía, tío, qué oscuro el puñetero puzzle, ¿eh? ¿Creéis que estoy jugando con sangre? Tal cual. No, este estaba bien. Este es así. Este es así. El que hay que cambiar es este. Así. Ahí. Lo dirijo hacia acá. Inundamos esto. Y se llena de sangre esta zona de aquí. Estamos haciendo un puzzle con sangre, gente, en serio. Esto ya roza otro nivel. Y esto lo manda al principio. En este caso es la sangre, vamos, totalmente. Llega hasta aquí. ¿Y por qué no comunica con esto? Ahora sí. Vale. Y ahora es enfocarlo, yo creo que hacia el final. O sea, que hay más pasillo. Esto sigue bloqueado. Me está dando yuyu meterme por aquí, ¿eh?
tiene pinta de que me voy a comer una trampa a la que vuelva, pero muy simpática. Por si acaso, míralo. Míralo, que si hay aquí enemigos. Y hay un bicho raro ahí, que no sé si están al mismo level. Sí, aquí están, desde luego. Vale, vamos a por ellos. Me los marca como verdecitos, pero con una defensa de 17, ¿sabes? Eso de verdecito, no sé yo. Y con espadones. Vale, yo creo que debería de... Como me está gustando esta mazmorra, tío. Qué pasada. Vale, me meto en sombras. El rudimento. Y un guantazo que le peguemos al de delante. Sí, yo creo que vamos a provocar. Lógicamente a uno de los tanques, le bajo la CEA al otro tanque. O directamente provocamos a este y le reventamos. Vale, creo que sí. Porque entre esto, más la hostia que le pego, más la lluvia, creo que cae. Lo pongo aquí en el medio, por si el otro quiere venir. Esta que eche el rudimento de Kael. Vale. Estos yo creo que se deben de concentrar. Encima para que cojan CA de 5 con el escudo armónico. Tengo puesta la lluvia. Está puesta el rudimento. Le puedo pegar a este de delante o me puedo poner contraataque. Yo creo que va a ser mejor lo del contraataque, porque le va a caer una de hostias a la siguiente al otro que flipas. Vale, pasamos turno. A ver qué hacen. Vale, no me has pasado la armadura y encima te devuelves daño. Ya eso me lo estaba imaginando. Que ibas a cambiar el sitio. Entonces la lluvia no le va a hacer tanto. Encima se mete una poción. 12 porque tiene la CA de 17, claro. Vale, vale, vale. Lo bueno, ahora tengo los magos con bastante... No, no le mato. Con bastante MP. A ver un conflicto esta que hace. No, tengo que reventar la armadura, lo primero. Tengo que romperle la armadura. Vale, le bajo la armadura un poco. Le bajo la armadura otro poco. Es que creo que va a ser mucho. Vale, la lluvia de flechas la vamos a pegar aquí. Si no, con uno de los dos magos puedo probar a intentar matar al de atrás. Vale, creo que muerto. Perfecto. El arquero ya no va a ser problema. Y encima me ha sobrado un punto. Vale, esto ya me gusta más. Vamos a hacer el desgarro y luego pegarle un hostión como Dios manda. Vale, zumito troll. Para luego subirle la vida a uno de los dos. Vale, a mí me han hecho desgarro de armadura con este. A los dos nos han hecho desgarro de armadura. Vale, pues creo que vamos a hacer exactamente lo mismo. Con los dos. No, esperad. Con este directamente vamos a meter el mega golpe al que más vida tiene. Obviamente. Vale. No le mato, ¿no? Uf, ¿por qué poco? Vale, nos lo vamos a jugar. Perfecto. A reventarle con toda la magia que tenemos. Y encima, al matarle, conseguimos puntos de hechizo. Pues Crash es una mala bestia, tío. Y...
No sé si seguir haciendo lo mismo. Que así voy mellando a este. Que tengo tres puntitos extras. Que ahora se lo carga, ¿eh? A este ritmo se lo carga. Bueno, la he dejado bastante mellado. Vale, aquí nos quedaría uno que yo creo que va a ser para un conflicto. Hombre, puedo meterle un... Porque creo que he metido la lluvia de flechas. Bajar armadura. Porque sigue teniendo 8 de CEA el colega, y eso no me gusta nada. Este tiene cargado el megagolpe, o sea que está muerto. Pero igualmente vamos a bajarle más la armadura. Vale, le dejamos sin nada armadura para que la lluvia le haga pupa. Y con esta podemos... Yo le subiría la vida a esta para que tanque, porque le va a pegar a ella. Vamos, fijo. Se va a quedar con 73 para tanquear y 3 de CEA. Ni tan mal, ni tan mal, ni tan mal. Uf, ya te digo. Ok. No me has hecho nada y te doy las hostias. Sí, sí, vas a morir, pero vamos. Como está mandado. Aumento de nivel de cracks. Trofeo ganado preparado para la guerra. Ah, por llegar a nivel 18. Y ya se ha vuelto a bloquear el camino. Hasta que haga algo. La verdad que las recompensas no están siendo muy para allá, ¿eh? Por aquí veníamos, ¿no? O esto se está componiendo. Esperad un segundito, porque no sé por dónde venía. Voy a ser que me meta directamente. No, no, no. Por aquí me estoy metiendo en camisa de 11 varas. Vale, vamos a... Míralo. No, pero es abajo. Hay como golems. Tienen pinta de golems, tío, lo que hay abajo. ¿Nosotros qué veníamos? ¿De aquí? Ok. Sí, parece ser que veníamos de aquí. Pues gente, creo que por hoy lo vamos a dejar por aquí. Aquí en esta mazmorra de los Siembradú. Debido a que como tenemos aquí para poder guardar directamente, pero me está flipando esta mazmorra, que no os hacéis una idea. No sé a vosotros qué os habrá parecido, pero a mí me ha parecido un flipazo, ¿eh? La mazmorra del lobo negro está siendo pero muy crack, desde luego. Y nada, gente, lo que haré es salir fuera, me recuperaré, guardaré, y el próximo día seguiremos por aquí. Perdonad, porque creía que podía haber seguido la historia y veo que no, que andamos todavía bajos para ello. O sea que buenísima esta mazmorra para subir un poquito de level y poder llegar con un poquito más de power para adelante. Y nada, gente, espero que os haya gustado. Como siempre digo, aquí se despide Danes. Bye. Bye bye.